Bueno, iba a ser gratis, va a ser gratis la entrada, pero bueno, decidimos apoyar también a las personas que necesitan, como las ollas comunes, comunes, todo, ¿no? Y estamos pidiendo un alimento no perecible. Cuéntame, por favor, ¿quién está en boca de todos? Brunella Torpoco se manda con concierto gratis. ¿Será cierto eso? Brunella, ¿cómo es eso? Ya te creo la mitad ya. Hola, Telita, ¿cómo están? ¿Cómo estás todos en el set? Hola. Buenas tardes con todos. Brunella, estoy muy triste. Sí, es completamente gratis. Sí, bueno, con un poco de pena porque no los he visitado aún, pero espero ya visitarlos muy pronto. Tuve algunos percances por ahí, pero ya en esos Brunella, días voy a... Brunella, el pronto, discúlpame con todo respeto, acá yo te he reventado cuenta y hasta Rata Blanca te he reventado. Te hemos aplaudido, te hemos hecho fiesta, mira, pollada, pompón, parrillada, anticunchada, hora loca. Dijiste, tía Tula, voy a estar en el primer programa y encima te veo en otros programas. Oh, o sea, no solamente tengo la noticia que posiblemente mis Gucci son falsas, sino que mi sobrina, mi propia familia me falla. Y para tu mala suerte, me agarras así indignada. Mira, no te mechoneo porque no te tengo. Producción, traiga la Valeria. Algo debió haber pasado, por eso. Brunella, contesta calmada, por favor. Disculpa, está con histeria la tía Tula, vamos. No, discúlpeme. En realidad yo, bueno, yo pensé que iba a ir ahí primero porque yo ya había quedado, pero ¿quién en realidad, falló? Bueno, ese mismo día yo llegué, pero tarde. No, llegaste tarde. No, dame nombre y apellido. Que ¿quién falló? ¿Quién falló? Nombre y apellido para que sea justiciado. La culpa la tiene yo. ¡John Cano! Aquí va a ser ajusticiado este gordo. John Cano, a ti que te apoyamos con todos tus artistas. Cada... Álvaro Roth ha venido 17 veces. ¡Qué bárbaro! Farid Gripa. Sí. 14 veces. Los Barraza. Ya me cansé de verlo. No. ¡Qué candela! Ya no sé qué preguntarle ya. ¿Algún artista más? Espérate, que estoy pensando, estoy reculando. Por favor. La combinación de la bala. Sí. Mira, todos los movimientos de cintura, cada integrante nuevo, dónde se van, Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias. A todos. Majo, baila, mueve tu cintura, Y cuando tiene que venir mi sobrina, Brunella Torpoco, ahí sí no me la trae. Pero para enlazarte en Miami, ahí sí. Qué vergüenza. En Milán. Qué vergüenza. Ahí sí. En los Paríses. Desde Chile también. Desde Chile con tu cartera bamba, porque también te he visto cartera bamba. Sí. Y ahora te dices, si te atreves a decirme, ¿algún día iré? No. Mira, o vienes mañana, o no vienes nunca más. No, por Dios, ya le digo, no, ya se quedó para... No te metas en problemas. Ya. Mañana voy. Mañana. Está grabado, ¿verdad? Brunella, por favor. No nos oyes. Tú eres del Callao. Pero yo soy de la Musino, hermana. Acá nos echamos. ¿Ah? Uy. Si tú no vienes mañana, ¿qué pasa? Tú me compras mañana unas Gucci originales. Ahí estoy, ahí voy a estar, pero desde la mañana ya. Ahí voy a estar esperando para ir a... Es el único programa que voy a ir mañana ya. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Caso cerrado. Ya me calmé, gracias. Tula suficiente. Amiga. Ahora denme agua. No va a fallar. Mañana viene en vivo Brunella Torpoco. Y mañana también tiene un super concierto y sobre todo gratuito. Si usted desea asistir, hay algo que tiene que hacer. Tiene que llevar un vívere, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando para una noble causa, Brunella? Sí, Majito. ¿Cómo está? Buenas tardes. El evento que vamos a realizar el día de mañana, bueno, iba a ser gratis, va a ser gratis la entrada, pero bueno, decidimos apoyar también a las personas que necesitan, como las ollas comunes, todo, ¿no? Y estamos pidiendo un alimento no perecible, va a ser un alimento por cada persona. Excelente. Ya sea una bolsita de arroz, una bolsita de atún, lo que esté al alcance de su bolsillo. Me encantó, una excelente idea y hemos hecho una nota sobre esto. Alisten los víveres no perecibles para que vayan al concierto el día de mañana de Brunella Torpoco. Ya lo escucharon, todos los víveres serán donados a comedores populares. Eso es lo más bonito de este concierto, pero antes del concierto que usted irá en vivo, aquí estará Brunella Torpoco mañana en el programa, en En Boca de Todos. Bueno, Majo, no sé, yo tengo mis dudas. ¿Ah? ¿Tienes dudas? ¿Cuáles son tus dudas? Yo de verdad, yo voy a traer mi kilo de arroz, sí. ¿Ya?
para ver si es que ella va, para ver si vamos. Y vas a traer. Es más, mi costal de arroz. ¿Costal de arroz? Mira, claro, pues como antes cuando tus papás compraban para asegurar. Ya. Entonces, si tú no vienes mañana, ese costal no se... Es más, si tú no vienes mañana, que nadie vaya a tu concierto, ya. ¡No! No, no, no. Brunella, cálmate, por favor. Cálmate, Tula. Cántale algo, por favor, a Tula, para que le cambies esa cara de papa enojada, que le quites ese berrinche. Cántale un pedacito de Onda, porque Onda es su canción favorita. Vamos, Brunellita. Para mi tía Tula, con mucho cariño. Que de momento la tristeza está queriendo me pegar. Leo un libro interesante y lo dejo a la mitad. Ahí. Un mensaje telefónico. Uy, me obliga a comprender que no crea en los milagros, que no espere para que... Tula, te voy a poner Zona B para que vaya mañana, por favor. Zona Pero B. Tienes que llevar tu alimento. Su alimento para poder donarlo. Ya me estás cayendo mejor. ¿Dónde es el evento? Bueno, entonces, mi Zona B... En Complejo... No, perdón. Complejo San Juan Caraballo. Ah, en Caraballo, ya. No es que quiera ser con Chulita, ¿no? Pero me manda movilidad también, ¿no, hermana? ¿Qué pasa? No, no, no. No. Una movilidad con... para todos, para que... los emboques todos. ¿Cómo pide? Para todo, ya. No, amiga, es que también... Somos 30 en parte de la producción, como para 30 es la Zona VIP. Mentira, mentira. Sí, empezando, para que tú vayas a su pero concierto... Pero lleven su alimento. Ella tiene que venir primero aquí. Y ella se ha comprometido mañana que estará aquí en Boca de Todos. Así está. Mira. Si tú vienes mañana, así vamos a bailar música, maestro. Y de aquí todos directamente al concierto con nuestros víveres. Así será. Te esperamos, Brunella. Perdón. Gracias. Mañana estoy ahí en Boca de Todos temprano. Perdón un ratito, Brunella. Un ratito, perdóname. Michelle, estaba escuchando todos felices a Brunella, pero tú no has dicho una sola palabra. Saluda, por favor, a nuestra... Es que yo estoy pensando en que voy a llevar una canasta. ¿Yo cómo voy a armar mi tina con mi canasta? Claro. A mí me encanta Brunella Chalaca, igual que yo. Y de verdad, estoy muy contenta de que tenga esa iniciativa, ¿no? De hacer el concierto. Qué mentirosa gratis. Qué mentirosa esa, porque me dijiste que te gustaba Paula Díaz. Ya, no te creo. ¡Gracias, Brunella Torpoco! Espero mañana, Brunella, porque te mechoneo. Lo quiero mucho, gracias. Te mechoneo. Mañana te mañana estoy ahí. ¡Gracias, Brunella! Señoras y señores, compañeras.